Sin duda que para los costarricenses, la Basílica de los Ángeles es el templo más querido y este es el templo más hermoso, el templo de San Isidro de Coronado. Cuando a mí la gente en la calle me habla de templos bonitos y yo les devuelvo la pregunta y les digo, ¿para usted cuál es el más bonito? Bueno, la gente me habla de este templo. El templo de San Isidro de Coronado es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura religiosa de influencia neogótica, construida en la tercera década del siglo XX, constituye un valioso documento y testimonio de la historiografía de la arquitectura y la construcción en Costa Rica. Esta edificación como obra material logra trascender el plano urbano y constituye una imagen significante. Ha formado un elemento sin duda simbólico de la comunidad, es un ícono, genera sentimiento de pertenencia, que eso para mí es lo más importante de los templos del país. Posee valores de excepcionalidad, integridad y autenticidad que ameritan su protección. Por eso ha sido tan importante la declaratoria de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, según decreto 33635-C del 16 de marzo del año 2007. Muy, muy llamativo, porque uno hubiera creído que ese templo neogótico tiene más años de ser un templo protegido arquitectónicamente como patrimonio del país, pero no es así. Muy interesante lo que los pueblos de Costa Rica hicieron para tener estos templos. Imagínese el pueblo de San Isidro de Coronado en los años 30 del siglo pasado, un pueblo pequeñito. ¿Cómo hizo para comprar toda esta armazón? ¿Cómo hizo la gente para llevar esa armazón desde San José hasta San Isidro de Coronado? Yo soy un amante de los bueyes, del bolleo, de las carretas. Y bueno, entre las cosas por las cuales hay que defender el bolleo es porque no tendríamos todos estos templos hermosísimos si no hubiera sido por el bolleo, porque fue con carretas, poquito a poquito. Imagínense con las carretas, con el tamaño de las carretas, los miles de viajes que hubo que hacer desde San José hasta San Isidro de Coronado para tener este templo a punto de ser construido. El esfuerzo que hubo que hacer desde antes. La iglesia está inspirada en el estilo gótico francés. Se hubiera usado una estructura de metal como la que había hecho el pueblo de San Ramón. Los planos fueron enviados de la casa Krupp en Alemania. En enero de 1929 los señores enviaron un presupuesto. El primero de febrero de ese año se comunicó al pueblo que para el domingo 17 de febrero de 1929 se efectuaría el primer turno. Eso es lo otro que quiero destacar aquí, pasar de un tema a otro. ¿Cómo queremos suspender, cómo queremos nosotros eliminar las corridas de toros de los turnos? Si ninguno de estos templos hubiera sido posible sin turnos y sin corridas de toros. Así como hay que defender el bolleo, hay que defender las corridas de toros para quienes amamos los templos. Vea este órgano, es un órgano precioso. Mire este Jesús. Solo hay dos en Costa Rica como ese Jesús. Hay uno en una comunidad del Cantón de Mora, en La Fila, y está este Jesús vestido de sacerdote. El templo por dentro es muy majestuoso, pero jamás como lo es por fuera. Por fuera es impresionante lo que el templo suscita. Yo diría que también es importante el mantenimiento del templo por dentro. Esos vitrales que llegaron de Europa son muy hermosos, tienen una gran fuerza. Yo tengo también un libro de vitrales que viene en esta nueva colección de libros míos que usted puede adquirir. Estamos apartando las primeras colecciones, los vamos a publicar poco a poco porque son muy caros. Vamos a publicar 100 colecciones, cuando las vendamos publicamos más. Así que usted nos ayuda si nos compra uno de estos paquetes con templos de todo el país. Usted puede llamar al teléfono 7205-0224, 7205-0224.
0224. Este es un templo hermosísimo, un templo que genera sentido de pertenencia. No hay un símbolo en Coronado tan importante como este templo. Eso ocurre en todos los pueblos de Costa Rica.